Amigos del canal de la música, una vez más el rock se vuelve a juntar para una causa noble, para ayudar a la gente que lo necesita. Y estamos con una gran banda de amigos, esos son los Rata Blancas del Parque Chacuco. Adrián, bueno, con Fer, Huguito, ¿cómo estás? Bien, bien, contento porque, bueno, un evento importante, es una buena oportunidad para tocar y para ayudar, ¿no? Creo que eso es buenísimo. Bueno, contame cómo surge esta invitación, ¿no? De la banda, de este encuentro de la Mega. Es una idea de Mega, en principio. Este es el primer concierto que se hace, digamos, de esta magnitud, que se llama Mega va por vos. Esto lo van a seguir haciendo otras bandas, seguramente. Nosotros somos los iniciadores, bueno, de alguna manera. Gustando, claro. Y se eligió el Hospital Piñero, digamos, porque es el hospital donde, que digamos, marca un poco el barrio donde nace la banda. Walter vivió en Flores, muchos de ellos vivieron en Flores. La mamá de Walter trabajó mucho tiempo en el Hospital Piñero. Y es ayudar, ¿no? Ayudar de alguna manera a, no solo, digamos, uno dice el Piñero, elegimos el Piñero, pero creo que el hospital del municipal nos ha dado la causa, digamos, que, sí, no, que bien todos. Lo vale. ¿Quién alguna vez no ha ido a un hospital público y, bueno, con sus altibajos o lo que sea, nos dio una mano, nos sacó de apuros y bueno, ahora es una manera de devolver, y me parece genial la idea. Justamente, que vamos a un poco de humor, estamos con recuperándose Fradito Calcera, a poco estamos con casi la momia de Mini Mumi, podríamos decir, casi experto, ¿eh? ¿Cómo andás? Bien, bueno, bien. Te digo que estás bien, casi. Bien, ahora puedo moverlo, vamos a tocar uno de los temitas hoy, seguramente, después de 4 meses. Sí, sí, habíamos hablado con la anterioridad, contento ya por la web. Que voy entrando a la cancha, saliendo, juego 15 minutos. Está como, ¿no? Messi, ¿viste? Claro, lo tenemos ahí, la gente lo quiere ver, pero no lo largamos. Póngale, ahí está, gracias. Huguito, bueno, también, todo bien, Huguito, capo. Bien, todo bien, contento de tocar en el barrio, encima por la causa que tocamos, así que feliz. Show, entre comillas, que van a... Sí, el último show en realidad que hace Rata en lo que se podría decir en Argentina, porque dicen que se van de gira, ¿no? En Capital, sí, creo que no vamos a tocar este año, lamentablemente. Hay mucha gira en el exterior y ahora ya mañana salimos a Paraguay, tenemos que hacer Perú y después vamos un mes y medio a México. Y hay proyectos, obviamente, para cerca de fin de año, pero no sabemos todavía concreto, más allá de septiembre, octubre, no sabemos qué nos depara el destino. Pero tocando mucho. Tocando con el último disco, que anduvo bárbaro, sí, sigue andando todavía, caminando como loco. Hoy creo que tiene que ver también alguna sorpresa con relación a ese disco, a este disco que es La Llave de la Puerta Secreta. Y bueno, o sea, es un disco que superó las copias de platino, digamos. Y bueno, nos sigue abriendo puertas. Yeah.
gente, bueno, que cuando salió el disco se agotó al toque, fueron como 20.000 copias que se vendieron en un día, ¿no? También una cosa así que habíamos ido cubriendo a una disquería. No se daba hacía muchos años y este disco lo logró, ¿no? Bueno, entonces, Pata Blanca tocando a beneficio, amigos, como siempre, para que no digan que los rockeros también le damos una mano y siempre están ayudando a la gente. Bueno, ahí está. Bueno, también están caminando algo nuevo, bueno, están con la gira, con el disco, como bien decías, hay algo, hay cositas. Hay proyectos que no podemos hablar hoy porque son charlas que se están iniciando, pero hay sorpresas seguramente que va a haber de acá a fin de año, así que no sé si a disco, pero en cuanto a show seguramente va a haber algo importante. O sea que todavía, bueno, hay llave de la puerta secreta para todos. No me dejan hablar, no puedo. No se puede hablar, lo podemos quemar todo, pero obviamente, amigos, siempre tener las novedades ahí en la pantalla. Bueno, no voy a molestar, sé que están tomando algo antes del show. Ahora voy a comer algo, ahora cortamos ahora con Rubén, con el gran amigo camarógrafo, vamos a comer algo. Dale. Y quería, bueno, decirle que hay mucha gente afuera, mucha expectativa por el show, y los dejo para que hagan más palabras, como siempre, un saludo para toda la gente. Saludo a la gente de CM, que nos apoya todo el tiempo. Un saludo a los chicos, vos sabés a quién me refiero. Muy grande, y nada, síganme así apoyando. Bueno, espera, amigo. Un saludo para toda la gente que nos mira, y bueno, gracias. Totales. Saludos para todos y CM, bueno, gracias como siempre por estar apoyándonos y estar siempre presente en las cosas que hacemos.